Les hablaba de música, de un nuevo trabajo musical, un nuevo single o un primer single. Hay otras canciones guardadas, veremos a ver qué ocurre, si realmente al final van a conformar un CD, pero el primero ya está aquí, lo ha titulado Dame un poco de tu amor. Vamos a escuchar un fragmento y enseguida hablamos con el autor, con Francisco Miralles. Adelante. Sin ti en mi vida no tenía sentido y ya se lo encontré. Pensaba que el miedo sería enemigo y me alié con él. Pero te escuché decir más de una vez que no encontraría ninguna salida, que no lo superé. Tengo que decirte que eso que imaginas en tu cabeza está, que no corresponde a aquel pensamiento con esta realidad. Y sé muy bien que en tus sueños me tendrás, diciendo y rogando palabras que nunca oirás. Dame un poco de tu amor, que sin ti no puedo estar. Ven y dime por favor que me quieres de verdad. Tienes que acercarte a mí a poderte susurrar que siempre estaré por ti, no me rendiré jamás. Bueno, así suena. Dame un poco de tu amor. Francisco Miralles, buenas tardes, hombre. Muy buenas tardes, Joaquín. La última vez que hablé contigo hace, no sé, algún año atrás, ¿no? Sí, más o menos. Pues hablamos de lo que has cantado hasta ahora, que ha sido el mundo de la copla, que imagino que sigue formando parte de tu vida, porque esto no... Esto está dentro de uno, ¿no? Eso se nace con eso y eso... Está claro, ¿no? Y lo que yo comentaba hace unos minutos, en fin, tu participación en el concurso de copla de Canal Sur, ¿no? Sí, ahora en octubre, hace 8 años. Con un éxito también considerable, ¿no? Sí. Para mí marcó en mí una huella imborrable, porque aparte de que duré los 9 meses de emisión, tuve el reconocimiento del público siendo favorito de la audiencia en más de 11 veces, y después el reconocimiento en los conciertos y demás, o sea que me marcó, eso me marcó. ¿Y qué ha pasado en 8 años? Demasiado tiempo, ¿no, tío? Mucho tiempo, muchos conciertos, muchos pueblos de la geografía andaluza que me llevo en mi espalda, pero sobre todo muchísimo cariño. ¿Sí? Mucho cariño. Es lo que tiene participar en un concurso, y sobre todo se puso de manifiesto con este programa, se llama Copla, es como se titulaba, se llamaba, sí, ¿no? Que aquello que uno pensaba o que pensaba el personal, que estaba en desuso o muerto, que va, está más vivo que nunca, ¿no? Al revés, estaba más vivo que nunca. Y recuerdo una anécdota que siempre la recordaré, que es que la primera vez que yo vine a Almería estando en el programa fue para una entrevista contigo, que estará por ahí. Sí, sí, por ahí estará. Que esa semana canté Compuesto y sin novia, siempre me acordaré. Y fue la primera vez que yo tuve relación con Almería estando en el programa, y era impresionante. Compuesto sin novia, ¿Miguel de Molina? Miguel de Molina. Esto es, claro. Bueno, ¿y este cambio tan drástico, tío? ¿Este giro musical? Pues no lo sé ni yo. Yo sí, siempre estoy diciendo en todos los medios que algo que ha surgido, y como algo que ha surgido me parece magia, pues no vamos a buscarle un porqué. Nada, vamos a decir está, que está muy bien hecho. Bueno, ¿dónde ha grabado este primer single? Este primer single lo he grabado con una productora independiente llamado Santo Dogma, en Sevilla. Los que me han también producido el videoclip, que le mando un saludo, que sé que no están viendo. Estupendo, saludos. Y estoy muy agradecido. Han tenido mucha paciencia conmigo, ¿eh? Porque yo soy muy especialito. ¿Qué pasa? ¿Eres difícil o qué? Lo que pasa es que yo tengo mucha creatividad, y todo lo que se me pone aquí lo quiero plasmar tanto en la portada del CD, vale, en el guión del videoclip, en la estructura de la canción, todo. Y gracias a Dios se han portado súper bien, me han hecho caso, y creo que ha quedado un buen resultado. Pero a veces hay que delegar un poquito en las personas que sí, tiene sí, alrededor, ¿no? No puede llevarlo todo para adelante. Eso, ¿no? Te vuelve loco. Bueno. ¿Letra y música tiene algo que ver con esto? ¿Es tuya o alguien te ha compuesto? La música la han producido ellos, con la base, la letra sí la he compuesto yo. ¿Sí es tuya? La empecé a componer el estribillo y... Como una cosa de cachondeo, de broma, hice como una especie de romance, un poema... Y la canté como con el estilo de reggaetón, sí, en plan de broma, y mira la broma por donde ha salido. Mira la broma por donde ha salido. Javi, déjame escuchar otro poquito, otro pequeño fragmento de este primer single, el videoclip, Dame un poco de tu amor. Francisco Miralles, venga, va. Ahora lo he pensado y el tiempo gastado en ti fue un error. Y estar solo ha sido el mejor regalo que la vida me dio. No sé si para mal o tal vez para bien, pero esta experiencia me hizo más fuerte.
vuelvas no volveré. Por eso le pido a Dios y a la vida que te ayude a olvidar. Pues sé que mi amor en tu vida tuvo la fuerza de un huracán. Y sé que volverás a pensar que volveré, a rogarte diciendo palabras que nunca diré. Dame un poco de tu amor, que sin ti no puedo estar. Ven y dime por favor que me quieres. Bueno, un sonido muy actual, muy pegadizo, muy veraniego. Este primer mezcla, single, ¿no? Hemos mezclado el latino con un poco de reggaetón ochentero, ¿no? Un poco de esto es lo que hay ahora mismo en el mercado musical, ¿no? Lo más comercial. Aunque el escenario es tan complicado dada la situación, pero te vamos a ver en algún escenario en breve, ¿o qué? Pues mira, si Dios quiere y no pasa nada, ya me están confirmando conciertos. Tenemos 4 para agosto y 1 para diciembre, que más adelante en mis redes lo iré anunciando. Y por supuesto, mis espectáculos siempre van a ver copla, pero también voy a meter muchísimas canciones que he compuesto. Y sobre todo este tema, ya que lo tenemos. Hoy 30 de junio es cuando ha salido esto. Hoy es el lanzamiento oficial. El lanzamiento oficial. Hoy ha sido el... Sí. ¿Dónde se puede escuchar esto? ¿Dónde se puede...? Mira, lo podemos encontrar en YouTube. El videoclip oficial está en mi canal de YouTube, que para la gente que se suscriba, le dé like, que me den su apoyo, porque como ya antes te he dicho, esto lo estoy haciendo de forma independiente y todo lo que consigo va a ser gracias a la gente porque le gusta de verdad, ¿sabes? En Spotify está también, en iTunes Music, lo pueden en TikTok, esta aplicación que se ha hecho muy famosa durante TikTok. La cuarentena. Todas las plataformas digitales, Shazam, Deezer, bueno. No sé ni pronunciarla, pues son tantas. Entonces agárrate a mí. Me pregunta a mí, verás. ¿Qué te iba a decir? ¿Este es un primer single de un futuro CD, de un trabajo musical o no se sabe esto, Francisco? Esta cuarentena yo he compuesto mucho. Sí. Porque tenía el alma un poco herida y he compuesto mucho. Pero no tiene nada que ver con este estilo. Pero si este estilo está gustando lo que me están transmitiendo la gente, no tiene por qué ser el primero y el último. ¿Tú no regalarías un trocito así a capela, que yo sé que tu voz es muy potente, no te corzas tú ni un pelo, de alguna de esas canciones que has compuesto durante el confinamiento? Vale, un estribillito de una canción que no tiene ni título. Pues ya está. Porque yo compongo, pero no pongo título. Venga. Y dice así, dice... Hoy sigo triste porque ya no te merezco. Maldita sea, no supe cuidar lo nuestro. Y sé que gracias a otros besos has olvidado todo el cariño y el amor que yo te he dado. Le pido a Dios que tengas lo mejor del mundo, pues sé que mi corazón ahora está de luto. Solo deseo que seas correspondido. Yo voy a amarte aunque ya no estés conmigo. Te quiero y quiero que seas feliz. Qué bueno. Algo así. Algo así. Joder. Hay que modelarlo. Qué mucho. Bueno. Esto lo llevas tú dentro. Esto no se puede evitar, ese puntito es que de copla. De... Soy de donde soy. Esto es. Y ahí hay que nacer con compás. Claro, en mi barrio de pescadería. Pero está muy bien este giro. ¿Por qué no? Una cosa más, un paso más. Renovarse en la carrera. O morir. Ahí está. Mucha suerte. Muchísimas Francisco. Gracias y de verdad, gracias por darme la atención, por abrirme siempre las puertas y de verdad estoy muy agradecido a mi tierra y Joaquín. Gracias. Estoy muy agradecido. Que vaya muy bien. Mantenemos el contacto. Gracias.